Buenos días, aquí estamos calentando. Buenos días. Buenos días, Trastito. Buenos días, Bondi. ¿Eh? Ahí está, ahí. Buenos días, Chester y Logan. Muy buenos días. Bueno, chicos, por fin es viernes. Lo hemos conseguido, tercera semana. Muy bien. Tercera semanita de entreno. Espero que estéis aprovechando el tiempo, que lo estéis disfrutando también dentro de lo que estamos viviendo, porque el tiempo hay que aprovecharlo siempre. Así que nada, si tenéis alguna duda, cualquier cosita que queráis comentarnos, aprovechar en estos ratitos de ejercicios para resolver esas dudas, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar a calentar. Vamos a hacer unos pequeños seguimientos. Muy bien. Eso es. Bien, Lucía. Muy bien. Aquí. Bien. Eso. Bien. Muy bien. Un poco bien. Hoy Lupita está a tope, no, lo siguiente. Eso es. Bien. Muy bien, vamos a hacer unos ochos. Está de viernes. Está de viernes, es total. Estamos de viernes, chiquitina. Muy bien. Vamos a hacer unos circulitos. Yeah. Eso es. Muy bien. Más. Unos ochos, unos circulitos. Y el fin de podemos hacer unos bizcochos. Y nos mandamos las fotos de nuestros bizcochos. Con caras de perros. Bruja, ¡yupi! ¡Bruja! ¡Uy! ¡Bien! ¡Eso es! Bueno, Bruja,
divertido para el perro, para que se motive. Y además, si combinamos unos ejercicios que les motivan más con otros que a lo mejor les motivan un poquito menos, en conjunto del ejercicio les acaba motivando. ¡Bien! Vaya meneos. Vaya meneos, wow. Hoy estamos a tope. Veremos a ver cómo arreglamos esto. Brujilla. ¿Qué? ¿Bruja? ¿Bruja? No. Cogemos el mordedor. Bruja. Suelta. Va, suelta. ¡Bruja! ¡Oye! ¡Claro! ¿Qué le encanta a Bruji? Ya sabéis, no estar que te paras. Así. Oye. Para esto los targets hay que enseñarlos como os hemos ido enseñando por separado y luego ya vamos juntando diferentes pues, cositas, aprendizajes. Pues para ir haciendo todo así también más motivador. Bueno, Bruji ya sabéis que es una perra aunque sea muy fuerte y con su carácter, es una perra súper sensible y hay cositas que le cuestan, como esta por ejemplo. Bueno, pues es un buen momento para practicar con ella este tipo de temas. Ella ha decidido su propio ejercicio. Ven, vamos a hacerlo como siempre, de frente. Quería aprovechar un poquito más el espacio, pero no nos lo va a permitir. Bueno, pues vamos a hacerlo de aquí hacia allá. Fijaros como en un perro el cambiar la dirección, el cambiar el foco del ejercicio hace que se vuelva un ejercicio casi de cero nuevo. Si lo cambiamos en esta dirección como estamos haciendo siempre le cuesta menos a Bruja, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta también para nuestros perros. Cuando trabajamos algo concreto en un lugar determinado, si eso concreto que hemos trabajado lo llevamos a otro sitio, es posible que al perro le cueste y es por eso mismo, ¿vale? Entonces debemos empezar en los sitios nuevos con facilidades, retroceder un poquito. Eso es. Bien, claro. Ejercicio encantado.
Aprovechad, le recojo todo esto. Yo os recomiendo poner musiquita, como hacemos nosotros. Vamos, si os apetece. Poquito a poquito, para que el perro se acostumbre, para eliminar sonidos exteriores, que no se despiste. Y luego también nos da un punto de motivación a la hora de trabajar. Vamos a trabajar de una manera distinta, vamos a tener ese puntito ahí de conectar con el perro y de estar pues un poquito más altivos, ¿no? ¿Luja? Emocionalmente. Eso es importante. ¿Luja? ¿Suelta? ¿Luja? Vamos a sacar la alfombra, todavía no vamos a estirar, no vamos a hacer la relajación, así que no voy a bajar la música, ni voy a, perdón, no voy a bajar ni las luces, las elevamos, ni las luces, ni voy a cambiar la música, ¿vale? ¿Por qué sacamos la alfombra? Porque vamos a hacer un ejercicio que necesitamos tracción en el suelo y que no resbale, ¿vale? E insisto mucho en esto, que para determinados ejercicios en los que le pedimos velocidad al perro necesitamos un suelo que nos lo permita, que nos permita hacerlo sin que se resbale y sin que se pueda lesionar, ¿vale? Entonces para este ejercicio necesitamos un suelo mullido y que sea antideslizante. Como nosotros tenemos este de goma que resbala un poco, este ejercicio pues lo haremos con la alfombra. Bien, bien, Brujilla. Vamos a hacer unos cambios de posiciones. Bien. Bien. Así. Primero vamos a trabajar este patrón motor con comida, ¿vale? Debu. Eso es. Puche. 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 No, puche. Debu. Bien. Puche. Eso es bien. Muy bien, pequeña. Debu. Bien. Así. Bien. Debu. Buena. Muy bien, chiquitina. Muy bien. ¿Vale? Vamos a darle un poquito de potencia a este ejercicio. ¿Cómo? Pues con algo que sea muy motivante para el perro. Así. Bien. Vamos un poquito con ella. Bien. Bruja. Bruja. Cuché. Debu. Bien. ¿Vale? La potencia va a ser diferente porque está mucho más motivada y es mucho más activante que la comida. Bruja, bruja, así. Debu, debu, debu. Na, 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 na. Cuche. Debu, bien, tic, tic. Eso es. Bien, muy bien. Eso es, bien. Va. Cuche. Na, cuche. Debu. Debo. Cuche. Bien. Eso es. ¿Vale? Recordad que estamos ahora trabajando musculatura. Entonces, una serie de repeticiones con mucha potencia es una forma de ejercitar. Esto, por supuesto, que en cachorretes tenemos que ir despacito, mejor con comida, ¿vale? Porque tienen menos precisión en los movimientos. Igual que hablamos para cachorros, hablamos para serie. Señorita. Genita, ¿vale? Los perros que son muy mayores, suelta, suelta, pipi, suelta, suelta. Los perros muy mayores, mejor no trabajar con la tracción, ¿vale? Es mejor trabajar con comida, movimientos suaves, despacito, ¿vale? Para que ellos puedan mover las articulaciones. Hay algunos perros mayores que tienen mucha energía, entonces tendremos que ser nosotros los que controlemos esa energía para que con su actitud o su motivación no se hagan daño, porque a veces que se desbordan, ¿vale? ¡Bruja, debu! ¡Ah! ¡Debu! ¡Así! ¡Así! ¡Bien! ¿Veis que hay veces que están tan centrados en el juego que incluso a veces se confunden de posición? ¿De qué me estás diciendo? Hago esto. Porque están muy motivados. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bruja! ¡Ah, qué vale! ¡Bruja! ¡Una vez más! ¡Bruja! ¡Bruja! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Y eso es! ¡Wow! ¡Machacas, cuerpo! ¡Bruja, puche! ¡Ah, puche! ¡Debu! 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 ¡Puche! ¡Bien!
Ella que hoy está a tope. Estos ejercicios la desgastan mucho porque son muy explosivos. Sobre todo ella, que le gusta mucho el mordedor, que le pega fuerte. Ahora pasar a la fase de relajación es un poquito complicado, porque ella está muy arriba, está esperando, quiere más, ¿no? Así que vamos a hacer unos estiramientos activos con comida para bajar esa activación en un paso intermedio al masaje, ¿vale? Está el perro aquí arriba, vamos a hacer unos ejercicios que le bajen un poquito la energía y luego pasamos al masaje, ¿vale? Vamos a estirar un poquito el tronco. Bien. Bien. Muy bien. Dale. Oh, buena. Eso es. Bien. Muy bien, Cristina. Muy erguida, eso depende de las razas, ¿vale? Hay algunos que la tienen más erguida, otros que la tienen un poquito más a continuación. Por ejemplo, los labradores o los golden, seguramente cuando vosotros hagáis el guiado, la cabeza la tiene más a continuación con los hombros, ¿vale? Con la cruz. Pues este ejercicio lo hacéis igual, girando hacia un lado o hacia otro, siempre desde la altura de la cruz. Bien. Bien. Sentamos. Así. Bien. Y miro para arriba. Bien. Miro para abajo. Mano al pecho. ¿Vale? Tampoco os pasáis subiendo mucho la mano, porque subo un poquito y miro para arriba. Bien. Es suficiente, ¿vale? Para ese estiramiento. Mucho cuidado siempre con las cervicales. Bien. Hay que cuidar. Sobre todo si les va el mordedor. Bien. Y abajo. Bien. Para que mire hacia abajo, tengo que llevar la mano a su pecho, ¿vale? Si la bajo mucho más, ¿qué va a pasar? Que se nos va a tumbar, ¿vale? ¡Hala! ¡Qué bien! Bueno, ahora sí, vamos a relajar un poquito. Hola Elena, saluda a H. Vamos a empezar con la última fase de relajación. Ellos contextualizan la alfombra, ¿vale? Para el ejercicio que vamos a hacer. Pero también contextualizan la luz, la música, el hecho de que ya no lleve comida, ¿vale? O sea que no os preocupéis, si tenéis una alfombra en casa y queréis practicar la relajación, podéis hacerlo directamente en la alfombra, podéis utilizar una alfombrita pequeña como su alfombra de relax, por ejemplo, o una toalla, o su propia cama como zona de relax, o ambientarlo, pues nosotros
veces casi apenas acariciando el pelo, ¿vale? Sobre todo hay algunos perros que son bastante sensibles a que les toquen la piel. Entonces vamos a hacer unas pasadas suaves y largas. Eso. Un ritmo lento. Cuello. Hasta ahora hemos estado viendo pues el masaje de las orejas. Primero el perro tiene que entrar en estado de calma. Ya sabéis que iniciar por la cabeza y por el cuello ya les va introduciendo en ese estado y en el ejercicio que toca ahora. Y es fundamental para todos los perros, especialmente para los perros muy nerviosos y los cachorros, que aprendan a entrar en este estado. ¿Vale? Este tipo de masajes son masajes que ayudan mucho en tratamiento de estrés. Hay veces que queremos hacer un tipo de masaje o queremos hacer una relajación y a lo mejor no es el momento para el perro, sino que necesita todavía más ejercicio físico o a lo mejor está muy activo en ese momento y tenemos que esperar, pues, por ejemplo, a un último momento del día, cuando esté más relajado, cuando ya esté en su cama, ¿vale? Ellos eligen también el momento, que es óptimo. A mí me gusta hacerlo al final del entrenamiento porque así pasamos de una activación alta a una activación baja y acabar con un estado relajado, pues creo que le ayuda al perro, ¿no? Incluso luego le puede ayudar en otros ámbitos, pues por ejemplo, si está estresado por algún motivo, pues porque haya que hacer tratamiento del estrés, ansiedad o cualquier otra circunstancia, el perro ya sabe pasar de una activación alta a una baja, ¿vale? Así que emocionalmente le ayuda pasar de esos estados. Hay un poco ruido ambiental, no sé si lo oís vosotros, que están ahí como dando unos golpecitos los vecinos, y creo que eso la tiene un poco alerta, ¿vale? Así que si el masaje de patas no es posible hoy, nos vamos a centrar en el cuello, en la mandíbula y en las orejas. Al final el perro decide en cada momento qué es lo que le viene bien o qué es lo que le apetece. Si hoy no le apetece tumbarse de costado, o al menos de momento, lo respetamos, ¿vale? No vamos a forzar nada, es su masaje. Igual podría levantarse y marcharse, pues entonces se da el masaje por finalizado. En el masaje de orejas y en el de la cabecita, porque bueno, es lo que hemos estado viendo esta semana, ¿vale? Si queréis repasar los vídeos, ya sabéis que están en YouTube y en Facebook, los podéis ver las veces que queráis. De patas es al final y solo vamos a trabajar con las patas que están en la parte cómoda, digamos, ¿vale? Entonces, para el masaje de patas vamos a ir desde el cuerpo, desde medial, digamos, ¿no? Desde el core hasta el extremo de la pata, muy suave. Nunca vamos a hacer gran presión, ¿vale? Ni vamos a estirar demasiado la extremidad. ¿Vale? No se trata de movilizar, esto no es un masaje de rehabilitación, para eso ya sabéis, lo comento todos los días. Si
si el perro tiene alguna lesión, alguna cojera o algún problema físico, lo mejor es que consultéis a vuestro veterinario rehabilitador. Aquí lo único que estamos haciendo es masajear y relajar los músculos de la pata, ¿vale? Siempre siguiendo la dirección del pelo, eso es, hacia distal. Si hubiésemos tenido un ejercicio intenso, podríamos ir en contra para reactivar un poquito la circulación de retorno, pero insisto, sin hacer grandes flexiones ni grandes extensiones, simplemente la postura natural de la pata, ¿vale? Y si vamos hacia el cuerpo, es decir, desde distal hacia medial, sujetamos aquí un poquito y entonces ayudamos un poco al retorno venoso. Algunos perros les activa mucho que le toquen las almohadillas y entre los dedos. Como este es un masaje relajante, vamos a evitarlo. ¿Vale? Podríamos movilizar un poquito los dedos, pero al ser un masaje relajante tampoco es necesario. Si, como en este caso, Brujis se nos está quedando sobada, luego va a ser complicado darle la vuelta y queremos, por ejemplo, porque hoy hemos estado trabajando mucho las extremidades anteriores, si queremos masajear la otra pata podemos hacerlo igual, pues desde el pecho sin el hombro, ¿vale? El hombro empieza aquí, este es el hombro, por aquí está la escápula, es esta forma de aquí, este es el hombro, el húmero, bueno, pues haríamos solo la parte visible, digamos, ¿vale? Y de retorno. Yo no insistiría en este lado demasiado, porque como ahora mismo está apoyada y tiene esa pequeña compresión, pues esta extremidad la haremos después cuando podamos dar la vuelta, ¿vale? Así que nada, chicos, hoy hemos visto las patitas delante, la semana que viene, que continuaremos un poquito con esto, veremos las patas de atrás, cómo masajearlas y nada, y no dejéis de hacer vuestros espacios de relax, porque al perrete le vienen muy muy bien, ¿vale? Así que nada, nos vemos esta tarde a las 6:30 y bueno, pues espero que tengáis un muy buen viernes.